Hola hola a todos cómo están Buenos días por acá bueno estamos dando unos minutitos nada más para que se integren algunos algunas personitas más pero en un minutito más ya vamos a arrancar para que no se nos vayan porque va a estar divertido y se va a poner bastante buena esta esta etapa de la de la conversación. Terima <laughs> kasih. <laughs> Bueno, para ir respetando un poquito también su tiempo, eh, vamos a, a comenzar de este lado para que, pues, podamos ir avanzando y podamos disfrutar de estos 60 minutos que vamos a tener y que bueno les voy a explicar un poquito cuál es la dinámica que vamos a jugar. Me presento nuevamente, quienes estuvieron en la mañana ya me conocen y quienes no pues me presento. Mi nombre es Viviana Biset, yo formo parte del equipo de HDO y pues bueno justamente a lo largo de esta semana los estaremos acompañando por un camino que para todos no es como nuevo, pero que nos sigue costando trabajo abordar, que es la gestión del cambio, ¿no? Cuando tenemos algún cambio, alguna innovación, alguna implementación dentro de las organizaciones, se vuelve complejo ya hoy en día el poder eh, converger y poder generarlo sin que nos duela tanto, sin que genere dolor a los colaboradores dentro de la organización. Por ello es que pues justamente nace esta, esta semana en donde les estaremos platicando de nuestra metodología de change management llamada Active. Y que, bueno, esta metodología justamente eh, viene de, bueno, su nombre viene de un acrónimo que es ACTIV como tal, en donde son seis elementos que para nosotros son factores críticos que nos llevan a generar el éxito, éxito dentro de nuestras gestiones de cambio. Estos elementos son aceptación, por ello la A, C de, de comunicación, la T de transición, la... Y de indicadores, la V de visión y la E de evolución. Cada uno de ellos los vamos a ir desglosando a lo largo de la semana, pero pues bueno, justamente queríamos hacer esta introducción de qué es Active, ¿no? Que justamente es un modelo de change management emocional, racional, positivo y que se centra en el futuro y las transformaciones. Es parte de lo que les estaremos compartiendo a lo largo de esta, de esta semana y cómo se va a ir gestando en cada uno de los elementos que vamos a ir trabajando. Eh, les presento también a Valentina. Valentina va a ir de la mano conmigo en estos 60 minutos en donde vamos a compartir elementos de cambio, elementos que justamente se detonan o, o nacen de las necesidades del cambio, ¿no? Particularmente en este tema, pues bueno, va a ser crucial porque vamos a hacerlo distinto. El día de hoy no solamente vamos a estar hablando Valen y yo, sino que... Las reglas van a cambiar. Hoy vamos a construir en equipo. ¿Por qué lo queremos hacer de esta manera? Porque justamente queremos escuchar cuáles son las, la, los elementos que para ustedes son importantes dentro del cambio y cómo vamos a irlo gestando a lo largo de, todo, de toda esta transformación. Por ello, le voy a ceder la palabra a Valen para que se presente y nos platique un poquito cómo vamos a ir generando este, este elemento de escucha el día de hoy. Adelante, Valen. Ahí. Nos ayudan con el micrófono de Vale, porfa. Ahí estoy. Muchas gracias, Piri. Bueno, mi nombre es Valentina. Es un gusto estar acá con ustedes. Soy parte del equipo también de HD. Y, y soy, me voy a presentar. Soy uruguaya. Hace varios años que no vivo en Uruguay. Tuve la suerte de vivir en México seis años. Así que conozco, conozco mucho el país. Tengo experiencia en recursos humanos, principalmente como business partner, también en employee experience, y soy una eh, enamorada de los procesos de cambio porque creo que son están en todos los días, <coughs> perdón, <coughs> en todos los días en nuestra vida. Entonces, ahora me dedico al coaching ejecutivo. También trabajo en temas de seguridad psicológica y qué importante que es el manejo de cambio en en este, en este marco. Entonces, feliz de escuchar las experiencias. Como decía Viri, vamos a jugar un poco. Y el juego es poder compartir entre todos cuáles fueron nuestras experiencias, cuál fue la crisis más grande que tuvimos que manejar o que vimos que nos sorprendió. Obviamente, todos vivimos la pandemia y, y sacamos muy buenos aprendizajes. Podemos decir que ese fue uno de los manejos del cambio más grandes que todos juntos tuvimos que vivir, que era la incertidumbre. Sabemos de empresas muy exitosas como Salesforce, que fortaleció la cultura de trabajo, y otras más que, que en un momento de crisis lo logró. Entonces, la invitación es a, en 60 segundos quien quiera compartir cuál fue esta, este momento de, de crisis, de manejo de crisis que vio que fue exitoso o no tanto, como aprendizaje para empezar a compartir. Y se pueden, se pueden des, eh, abrir sus micrófonos para, para participar. Y como, como decíamos, la idea es escucharnos y aprender de cada una de las experiencias. Tenemos R? una mano levantada. Ajá. tiene RA, no, no dice tu nombre completo, pero igual puedes abrir el micrófono, porfa. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Raúl Arzate, mucho gusto. Eh, yo soy un consultor de recursos humanos que trabajo más que nada en Sudamérica. Entonces, eh, les quiero comentar de un proceso que tuvimos con una organización acá en Paraguay que se dedica a, se dedica como a prestar servicios en cuanto a personal. Eh, ya sea eh, que una organización necesite, por ejemplo, 300 electricistas para mañana, pues los consiguen, eh, es como una especie de outsourcing, terminan el contrato y los vuelven a poner en otros sitios. ¿no? El caso con esta organización es que ellos estaban buscando generar una especie de unidad de servicios compartido. Eh, esto es un cambio muy profundo porque las personas tenían 15 años trabajando dentro de sus áreas, la gran mayoría dentro de los mismos puestos había habido de pronto algunas, algunos aumentos en el puesto, aumentos en cuanto a, a la percepción económica, etcétera Pero casi que 15 años las cosas se habían mantenido iguales, ¿no? Entonces, se intenta hacer una unidad de servicios compartida como parte de un ajuste de procesos exclusivamente. Entonces, para el momento en el que mi equipo y yo llegamos con el factor humano, la gente ya no sabía qué estaba pasando. Es decir, personas que le respondían a una parte de la organización tenían que hacer una línea matricial hacia ellos, pero responder casi que a otra, los indicadores estaban por todos lados. Realmente este fue un proceso de ajuste bien fuerte entre todos los equipos, entre el comercial y el operativo sobre todo. Y lo que yo pude notar fue un montón de rechazo hacia este cambio, pero no por el cambio per se, por el cambio en sí mismo, ¿no? sino porque había muchísimas actividades alrededor que no tenían nombre ni apellido de quién las tenía que hacer entonces se las repartían a ver a quién le podía caer de pronto no por un lado y por el otro eh, la iniciativa ya estaba muy sucia no ya se habían hecho algunos eh, ajustes en cuanto al reportas a él en vez de a ella o viceversa la gente no sabía por qué todo el mundo estaba perdidos dando vueltas en círculos eh, y entonces eso complicó muchísimo la adopción de esta unidad de servicios compartidos al punto en el que la empresa ya estaba pensando incluso patear la iniciativa hasta el siguiente año no entonces esa fue una experiencia de cambio muy intensa porque tuvo que generar una estructura comunicacional enorme y, y llevar como muchísimo más despacio de la inserción de algunos puestos la readaptación de otros etcétera Súper interesante, y como esto que mencionas de identificar las resistencias, ¿no? De, de ¿Cuáles eran esas resistencias del, del grupo que nos estaban permitiendo avanzar? Claro, lo que nosotros identificamos de entrada fue que había mucha incertidumbre, y pues ante la incertidumbre, el personal generó la información que podía con lo que tenía a la mano no entonces desde rumores que iban a despedir a la mitad del personal eh, rumores que se iban a cambiar que la empresa iba a ser absorbida por otra que no sabemos de dónde salieron pero que salieron a raíz de que la gente no tenía información a la mano no que nadie les había o sea pensaron que un cambio en algunas funciones y algunos líneas de reporte era facilísimo cuando la realidad pues fue otra al final del día se perdió muchísimo tiempo, una inversión monetaria muy importante porque el cambio no podía darse de manera adecuada y se puso en peligro la operación. Justamente, y aquí a, eh, adicionamos un dato curioso, ¿no? Que ese que cuando hay una gestión de cambio y cuando hay una implementación o algún cambio dentro de las organizaciones, el 70% de los esfuerzos en las empresas fracasa justo porque no hay comunicación, ¿no? Qué importante es saber hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo lo vamos a comunicar, ¿no? Y eh, la comunicación, pues bueno, justamente uno de los elementos, es uno de nuestros elementos dentro de Active, porque eh, este tema de, de comunicación no simplemente es bombardear con comunicación, sino tenemos que ser estratégicos en qué vamos a comunicar y en qué momento lo vamos a comunicar, ¿no? No es lo mismo mandar comunicados. Eh, motivacionales en donde no explicamos nada a que vayamos haciendo una secuencia de hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo lo vamos a ir haciendo y cómo lo vamos a ir pasando de un punto A a un punto B sin que nos duela tanto, ¿no? Entonces, de aquí que nazca justamente la superimportancia sí. de por qué la comunicación es trascendente dentro de nuestro proceso de cambio, ¿no? Y aquí justamente me gustaría hacer la pregunta, eh, nos decían, estuvieron a punto de patearlo, ¿se logró? ¿Se logró este cambio? Sí, al final, como tú bien dices, hicimos un plan de comunicación, terminamos la visión de directorio, etcétera. Pero imagínate que en vez de hacerlo, esto fue el año pasado, en vez de lograrlo en abril del año pasado, eh, la unidad se cimentó hasta noviembre. Entonces, un ratote. Claro, sí. Digo, ninguna empresa viene como con la idea de decir, bueno, vamos a cambiar y ya traemos toda la estructura. La mayoría, y, y de ahí que, que nazca también HDs, regularmente arrancamos un proceso de cambio y pensamos que va a ser muy sencillo, ¿no? Vamos a implementar un software súper, a todos nos va a funcionar y a todos nos va a ayudar porque nos va a facilitar la vida. Pero se nos olvida que quien va a tomar esa parte de, del software son personas y las personas no no tomamos el cambio tan fácil, va a haber unas que digan súper a cambiarlo y hacerlo, pero va a haber quienes van a venir y te van a decir, "Oye, si yo lo llevo haciendo así 15 años y funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Por qué quieres que me arriesgue a generar un cambio en este momento de la vida?", ¿no? Entonces, eh, de ahí que sea importante no solamente comunicar hacia dónde lo vamos a dirigir sino darle un sentido a este cambio motivar a que el cambio es algo que nos va a beneficiar no solo a corto sino a largo plazo a todos los que formamos parte de la organización no perfecto muchísimas gracias por compartir y justamente esa es la idea principal no que nos vayan contando alguna anécdota alguna historia alguna frase inclusive que de repente viene de la mano a todo lo que queremos Ir forjando en esta parte de Active. Y justo este es un, un espacio en donde vamos a estar de escucha activa, Valen y yo. Y les vamos a ir, eh, si tienen dudas, igual les vamos ayudando en qué es lo que podríamos hacer, cómo podríamos sumar a esta parte de gestión de cambio, irles ayudando. Y si tienen alguna historia, compártala con nosotros. Eh, creo que en este canal mucho nos va a ayudar porque una de las situaciones que todos creemos que nuestra situación es única. Dentro de la empresa, y les puedo contar que no, no están solos, justamente muchas de las historias que nos pueden compartir la viven en diferentes organizaciones, y por eso es que abrimos este espacio para poder escucharlos, para poder ayudarles a resolver dudas y que a través justo de las historias que vayamos compartiendo, vayamos escuchando, también nos, nos generen ideas, nos generen algo que podamos aplicar en el día a día que puede ser tan complejo como lo querramos hacer o tan innovador como pueda ser. Entonces, eh, no sé si alguien más quiera compartirnos o preguntarnos algo. Aquí tenemos una experiencia por el chat, lo puedo leer. Una persona que, que, que no puede hablar en este momento. Entonces, y a él, perdón si, si no pronuncio bien el nombre. <laughs> Disculpas que no puedo hablar. Comparte mi experiencia por chat. En la actualidad, en proceso de cambio. Hace dos años, en la compañía donde trabajo, se realizó una extinción una creando una compañía totalmente nueva, brindando los mismos servicios que antes. No fue posible elegir si quedarse en la Big Four original o pasar a esta nueva compañía. Vivimos muchas trans transiciones de lugar físico, pérdidas de beneficios, cambios de estilo en el soporte de equipos internos como recursos humanos, IT, Learning and Development, etc. Continuamos viendo el impacto del cambio donde las personas que trabajan desde hace más de dos años en esto no podemos dejar de comparar lo que éramos y lo que somos ahora. Como manager, me toca cumplir con muchos roles diversos, finanzas, human capital, soporte de IT, learning, recruiting, eventos, sueldos, etc. Por momentos me encuentro agotada, aunque me encanta colaborar para llevar adelante semejante cambio. Este sí es un cambio, suena como un cambio muy grande. Gracias por compartir. Y cómo toca todos los aspectos, cuando decías cambio de lugar físico, ¿no? pérdida de beneficios, de, cambio de. Tra, esto es una gran transformación en, en este sentido. Y lo importante que es manejar la incertidumbre, de, de poder, poder dar claridad, como decía Viri, de la comunicación, pero también tener un, un plan de transparencia, de comunicarle a las personas qué es lo que se viene, cuáles van a ser los cambios, cómo afecta a los distintos roles. Es algo que hay que mirarlo desde todas las perspectivas. Claro, y aquí sumando, pues bueno, justamente, ¿no? Muchas de las teorías de change management, incluyendo también nuestro active, es que los cambios pueden afectar en distintos niveles, ¿no? Eh, particularmente nosotros medimos o podemos aplicar en tres niveles, que es el cambio natural. Que se da por la, la misma naturaleza de lo que estamos viviendo, un cambio estructural en donde a lo mejor afecta a una parte de la organización, pero ahorita lo que tenemos nos platicas es un cambio sistémico, se le está pegando a todo el sistema, a toda la organización, y estos son de los más complejos, sobre todo porque eh, los cambios los queremos hacer de la noche a la mañana, no queremos generar un cambio y dices ya, en un mes sale, en dos meses sale, en cuatro meses, y la realidad es que no es así, los cambios llevan un tiempo, ¿no? No solamente es el tema de, de, de generar la planeación, sino de cómo la vas a ir sumando, de cómo la vas a ir generando y todo lo que estás viviendo en, en un contexto, ¿no? No vamos lejos, lo que, lo que venimos viviendo post pandemia. Eh, un día estás trabajando y, un, y al día siguiente te dicen, ya no puedes venir a oficinas porque hay una pandemia. ¿Cómo nos adaptamos a este cambio? ¿Cómo tuvimos que subirnos a este barco? Porque no teníamos tiempo de planearlo, no teníamos tiempo de pensar de, ay, sí, va a llegar una pandemia y vamos a hacer tal, 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 tal cosa y, y lo vamos a hacer paulatino. O sea, fue de la noche a la mañana, ¿no? Y justamente este tema eh, que hoy queríamos tocar o que queremos tocar eh, con ustedes y, y llegar a profundizar es... Eh, los cambios en ocasiones nos van a dar tiempo para profundizar, para, para generar todo un plan, para generar como, como toda una estrategia, pero hay momentos en donde no vamos a tener este tiempo, ¿no? Y justo de aquí viene eh, este tema de, de manejo de crisis, ¿no? Dentro del tema de, de change management hay algo que, que, que llamamos el manejo de crisis, ¿no? Y justo para poder ir embonando un poquito todas las piezas, me, me encantaría que formemos entre todos los que estamos aquí ¿Qué es la crisis? O sea, a lo mejor para mí la crisis es como este, este tema de desafío que viene en un momento de transición y que viene sin anunciarse, ¿no? Entonces me gustaría por ahí que, que alcancemos a formar esa definición de qué es la crisis. Para ustedes, ¿qué consideran que sea un momento crítico de crisis dentro de la gestión de un proyecto? Vale, para ti, ¿qué es la crisis? La crisis creo que es algo que podemos decir que nos pone muy fuera de nuestra zona de confort, son muchos cambios al mismo tiempo, que tocan muchas áreas, y ya no es un cambio chico, sino un cambio en todos los aspectos, entonces, acá como decías, el, el tema de fue un cambio sistémico, ¿no? De dónde... ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Y el manejo de la crisis en cuanto al marco que hacemos de change management es cómo lograr que este momento que estamos transitando tenga un impacto positivo en la gente. A veces las crisis logran lo mejor y agradecemos a las crisis, porque sin esas crisis no hubiéramos podido ver las oportunidades que teníamos. Entonces las crisis sí nos sacan de nuestra zona de confort, pero puede ser una buena experiencia positiva o puede ser una experiencia negativa dependiendo del manejo del cambio que hagamos. Claro. Por acá nos dice Salma, un momento de oportunidad para reconstruir algo. ¿Cierto? Sí, cuando cuando no tenemos certeza de si vamos bien o vamos mal, hay veces que esta sacudida nos ayuda a retomar el camino correcto, ¿no? Entonces, muy bueno. La crisis puede ser una oportunidad, en este caso Ay, Dios mío, me movieron las letras. Esta apuesta fue un post de, de crear algo nuevo por fuera de las consultorías Big Four. Yo creo que, que justamente eh, por acá arriba también nos decías, ¿no? Eh, ya el que al inicio fue un, un cambio sistémico, que fueron los seis primeros meses, que fue este cambio de oficina, y por otro lado el tema se volvió ya un poquito más, más pequeño en, en cuanto a la separación de plataformas, pero justo pasaron de un cambio, otro cambio, otro cambio, ¿no? O sea, el simple hecho... De, de moverlos de oficinas de repente y dices, oye, pues está genial, porque son mejores oficinas, porque están más grandes, porque va a haber este, espacios eh, más seguros, no lo sé. O sea, dependiendo de todo lo que vayamos haciendo, sin embargo, volvemos al tema en cómo lo pensamos, cómo lo comunicamos, cómo hacemos que la gente viva ese propósito, y es donde a lo mejor nos ca no caemos en cuenta eh, quiénes son nuestros stakeholders, a quiénes estamos afectando. Y regresándome un poquito en donde, en donde nos hablas del tema de agotamiento, pues justamente parte de lo que de lo que se busca con esta, con, con esta metodología de Active es generar también un tema de, de equipo, ¿no? El, el poder construir un equipo de change que nos ayude a toda esta parte de transición solos es probable que lo logremos, pero no va a ser ni tan fácil ni tan sencillo, o probablemente hasta vamos a declinar ese cambio, ¿no? Entonces, sí es importante saber a quiénes tenemos como aliados. Y a quiénes podemos formar como aliados para que nos ayuden a empujar esta parte del cambio, ¿no? Es súper importante lo que decía Valen, ir, ir mapeando, ir verificando quiénes son los que están afectados, pero también quiénes pueden ser nuestros cofacilitadores para poder alcanzar estos cambios, ¿no? Por acá hay más comentarios, nada, más que todos se me mueven. Sí, acá hay un comentario que, que me parece muy interesante de PAME. La crisis es un obstáculo que es cuando pasa algo que nosotros consideramos que debió ser diferente y es el momento para ver una oportunidad. Y, y creo que esto se vincula muy bien con la primer letra ¿no? de nuestro modelo, que es aceptación y awareness. Como queremos que las cosas sean diferentes, por nuestra propia naturaleza queremos que esté todo bajo control, que no haya cambios, tener la información. Y entonces cuando vienen tantos cambios, ¿cómo los asimilamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos sentimos en control? que es esa naturaleza que buscamos? Y lo importante que es toda esta etapa de awareness, de tener la información, y de para poder aceptarlo y para poder ver lo positivo y, y quizás pasar de ese momento en el que estamos todo el tiempo comparándonos la versión actual de la realidad con la versión anterior, hasta el punto que la abrazamos 100%. Claro, y aquí en el tema de aceptación, eh, justo, ¿no? En, en esta parte de generar conciencia de lo que estamos viviendo actualmente, no solo es con la organización, ¿no? Insisto, y una de las cosas que van a escuchar a lo largo de todo lo que lo que vayamos hablando en la semana es las personas están ahí. Y uno de los puntos importantes que me gustaría mencionar en este tema de la aceptación es parte de lo que les comentaba al inicio. Somos un somos un ente social, ¿no? Todo lo que está fuera también nos va afectando y hoy en día el tema de cambio dentro de las organizaciones se vuelve todavía un poquito más complejo considerando algo que, que yo creo que aquí no me van a dejar mentir es el tema generacional, ¿no? Ya hoy tenemos tantas generaciones dentro de lo que de de cada una de las organizaciones que no es tan sencillo hacer un solo tipo de comunicación porque no nos vamos a dirigir a un solo público. Vamos a dirigirnos a diferentes entes que piensan y sienten de una manera diferente, mientras que a lo mejor en algún momento nos vamos a topar con alguien que dice, perfecto, el cambio es lo que hoy necesitamos para poder evolucionar. Va a haber quienes digan, no, porque esto siempre ha funcionado y va a funcionar de la misma manera. Los beneficios, inclusive, que, que nos generen estos cambios no se van a sentir igual para alguien de una generación X a un, una nueva generación Z, ¿no? Entonces, creo que esta parte de aceptación es eh, justo generar esta conciencia de las situaciones que estamos viviendo, de cómo vamos a impactar no solo a la organización, sino a todos los colaboradores que forman parte de este cambio, ¿no? ¿Alguien más que le gustaría compartir? Acá veo un mensaje nuevo. Justo. Hoy las nuevas generaciones es por ahí, a, a, de este lado de repente hablamos que antes eh, tú les dabas un manual y se aventaban el manual y conocían todo lo que era la organización. Hoy, vitalmente, tenemos el tiempo de un TikTok. Ese es el tiempo que te dan las nuevas generaciones para que tú les expliques lo que vamos a hacer. Si en esos minutos tú no los cachaste, ya los perdimos. Y es. Justamente esto, el, el tema en donde se vuelve más, más complejo, en, este, conforme lo vamos avanzando y lo vamos escalando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya vamos evolucionando esta parte del cambio, que no solamente es tener un, un tema de, bueno, ya tengo toda mi planeación, voy a ir de un punto A a un punto B, va a ser línea recta y bien, llegamos al objetivo en seis meses. La realidad es que no, o sea, todo esto lo vimos como en una cuenca, ¿no? Va a haber vados en donde vamos a estar abajo, otros vamos a estar arriba, otros vamos a impulsar súper rápido, pero en otros nos va a costar mucho trabajo agarrar potencia para empujar el cambio, ¿no? Aquí el secreto es, pues no debemos de tirar la toalla, ¿no? Por ahí el primer comentario que nos decían, estuvimos a punto de tirar la toalla y ojo, siempre es importante detenerse, observar lo que ya estamos viviendo, lo que ya hicimos y que no funcionó. Que ese es un gran error. Como organizaciones, tú tienes tu planeación y piensas que es lineal. Y ya pasaste por el punto 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya cuando quieres llegar al 6, no está funcionando. Y se empieza a caer todo. Y entramos en crisis y dices: No funciona, no funciona, no hay que hacerlo. Muy por el contrario, ¿no? Creo que en esos momentos es cuando tienes que voltear y analizar qué sí está funcionando, qué no está funcionando. Y tal vez cuáles son los elementos que no hemos atacado para, para alcanzar este cambio, ¿no? Creo que eso es parte de lo, de, de lo que debemos de hacer. Y por eso también aquí hago spoiler en el tema de, de indicadores, ¿no? Lo que no se mide, no existe. Entonces, siempre es importante no solamente comunicar, que decíamos, bombardeen de comunicación y la gente lo tiene visible. Sí, está bien. ¿Pero qué más hay en esa comunicación? ¿Qué más vamos a meter en la comunicación? Y bueno, justamente el tema de indicadores, pues nos va a ayudar, ¿no? A ver qué tanto hemos avanzado. Y si no estamos avanzando, ¿cómo modificamos todos estos eh, esfuerzos que estamos haciendo para llegar a ese objetivo, no? Ok, por acá... Dale, vale. Aquí tenemos unos, unos nuevos comentarios. Una crisis también nos muestra un camino de incomodidad y un indicador que estamos haciendo algo diferente. Crisis es una coyuntura de cambio en cualquier aspecto de una re realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. Claro, me, me encantó aquí, Mónica, que nos dices, nos muestra un camino de incomodidad. Qué palabra tan... Tan extraordinaria, ¿no? A nadie nos gusta estar incómodos. Creo que, que en general, cuando no te sientes cómodo en un lugar o en un momento, tiendes como a voltearte, decirnos, casi casi, si no me ve, no existo, ¿no? Es, es muy similar a esta parte de incomodidad, pero lo que les podemos compartir es que justamente en medida de que realmente incomodes, es cuando estás generando este cambio, ¿no? De este lado, dicen, eh, decimos, o parte de la frase de Active es: entre más, más grande es el sueño, más profundo es el cambio. Y esto justo va dirigido hasta esa parte, ¿no? ¿Qué tanto quieres cambiar y qué tanto estás dispuesto a incomodarte realmente para generar ese cambio, ¿no? Los cambios no son sencillos, así sea natural, estructural o el grandote que es el sistémico. Ninguno es sencillo. O sea, realmente todos y cada uno de ellos te está llevando a salir de esa zona de confort, a salir de ese... De ese stand-by en donde te sientes tan cómodo y tan a gusto, que por eso las empresas de repente se estancan o, cambia, o no cambian, ¿no? Y ahí tenemos miles de historias, blockbusters, entre algunas otras que, que, que podemos mencionar, que se mantuvieron en sus estado porque les iba bien, todo iba bien. ¿Por qué, por qué cambiar si todo está funcionando bien como hoy y lo estamos viviendo, ¿no? Y justo Exacto. el tema de, de, de generar cambios, de generar incomodidad. En la mañana lo hablábamos, ¿no? Por ahí no, nos, nos acompañaba Stephanie de, de José Cuervo y nos decía: sigamos leyendo, sigámonos documentando, sigamos aprendiendo. Y eso es real, o sea, realmente cuando tú sientes que ya lo tienes todo y lo sabes todo, no solo a nivel persona, sino a nivel organización, te estancas, porque se te olvida que afuera hay un mundo que sigue evolucionando, que sigue cambiando, que te sigue exigiendo crecer y conocer más cosas, ¿no? Hoy por hoy no es lo mismo que que te metas a, a, a Google y encuentres todo, a, por aquí voy a, voy a hacer este spoiler de mi edad, pero a que cuando uno estaba en la, en la universidad decías, oye, yo si no voy a la biblioteca no tengo todo, todos esos conocimientos, no tengo todos estos elementos que me ayuden a seguir conociendo y creciendo. Hoy por hoy tenemos miles de plataformas, miles de formas de, de encontrar esa parte de, de información que nos ayude a seguir creciendo, ¿no? Y aquí creo que... Ya hoy en un mundo tan sobreinformado, eh, la tarea no es qué tanto conoces, sino cuál de toda esa información es real. ¿Cómo, cómo hacemos este filtro de lo, que, de lo que estás viviendo y lo que puede servirte es real o es verdadero? ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez no, nos van poniendo más difícil una gestión del cambio eh, si no estamos bien informados, si no tenemos una estructura y si no sabemos cómo funciona una gestión del cambio parte de lo que queremos nosotros transmitirles con, este, con esta metodología de Active es, suena muy complejo, suena muy complicado, pero la realidad es que todo, todo cambio, si lo planeamos de una manera adecuada, se va a lograr. Y no es nada más ir de un punto A a un punto B y nos vamos derecho y llegamos a la meta. Al contrario, creo que, que esta parte de iniciativa de Active tiene que ver con todos estos dados que les decíamos, ¿no? Va a haber momentos en donde tengamos que regresar y reanalizar las situaciones, pero de eso se trata el cambio. Los cambios no van a ser parejos ni van a ser iguales ni aquí ni en ninguna otra organización. Va a haber cosas muy similares que nos van a ayudar a entenderlos, pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y del lugar en donde estamos, ¿no? Hay veces que llegamos como consultores, que llegamos como... Como expertos, o llegamos a formar un área de, de change management y queremos crear el hilo negro, ¿no? Llegamos y así como de, quítense, yo soy experto en change y vamos a aplicar esto. Pero se les olvida que hay un pasado y que ese pasado nos habla de lo que se vivió en las organizaciones. Por eso también es importante honrar todo, todo lo ya vivido, ¿no? Bien dicen que alguien que no conoce de su pasado está eh, destinado a repetir los errores y es exactamente. Lo mismo con la parte de gestión del cambio. Todos los que formamos parte de los equipos de Change debemos de tener claridad en qué ha vivido la organización y cómo lo ha vivido para que no volvamos a cometer estos errores, para ver qué son los elementos que nos han llevado al éxito y volver a repetir esos éxitos de una manera afable y amable que nos ayuden a colocarnos dentro de, de los objetivos que queremos lograr. Y, y pensando un poco en lo que decías, Viri, ¿no? Podemos tener un método para hacer para para hacer el manejo del cambio. No vamos a estar preparados exactamente para todos los cambios que van a venir. Ya aprendimos que la constante es el cambio y que los cambios pueden ser externos internos. No nunca vamos a saber exactamente cómo eh, qué es lo que viene y estar preparados para eso. Pero si tenemos un método de manejo del cambio vamos a estar preparados para muchísimas más cosas. Y ahora pensando un poco en lo que decías y, y un poco con esto que, que habíamos definido de crisis, manejo de crisis, si pudiéramos dar tips de qué ha funcionado para manejos de cambios grandes y contribuir un poco ya que estamos reunidos a aprender de la experiencia que hemos tenido, ¿cuál sería un tip para un buen manejo del cambio? Para ustedes, pueden usar el chat o alguien si quiere compartir, usar su micrófono. Yo estoy pensando que lo importante es saber hacia dónde va uno, ¿no? la visión, hacia dónde quiere llegar y todo el tiempo mantenerse observando. ¿Cómo voy con respecto a esa visión? ¿Lo que hice funcionó o no funcionó? ¿Aprendo? vuelvo a, a probar, a experimentar, a tener esa curiosidad, inspirar, propósito, saber hacia dónde voy, no lo importante del propósito. Un cambio que inspire. ¿A ustedes qué les ha funcionado también en este, en este tema del cambio? ¿no? En ocasiones ni siquiera necesitamos tecnicismo, sino justamente qué han vivido y qué les ha funcionado, ¿no? Por acá nos dicen, propósito, visión compartida, claro. Ese es un, un elemento súper super primordial en esto, ¿no? Acá hay una pregunta de cuáles se identifican como para contribuir a la conversación. ¿Cuáles se identifican como las causas principales más comunes de una crisis laboral en un contexto de cambio? Francisco sí, claro. también contribuye con tener claro el objetivo y mantener una vista 360 en el proceso de cambio Exacto sí. ver todos los elementos justo aquí eh, parte de lo que de lo que hablamos en esta parte de gestión de cambio es no obviar no obviemos lo que lo que creemos que creen los demás que debemos de creer todos no de repente creo que ese es uno de los puntos que que juegan en contra y justo haciendo énfasis en esta parte Francisco, ¿para ti qué es justo tener esta vis visión 360? Eh, dentro de tu marco y de tu contexto, ¿qué significaría tener esta visión 360? Listo. Bueno, mientras nos ayuda Francisco por acá, tenemos, a mí me funcionó tener la visión, inspirarlas, comunicar, preparar. Súper buen punto. Este, entrenar a las personas involucradas en el change. Súper che con Atsiri Atsiri Monterrey no sé si pronuncie bien tu nombre, discúlpame Hola, sí se lo pronunciaste bien <laughs> Me encantó el tema de entrenar, ¿no? De repente también perdemos de vista que no todos somos expertos en el cambio, y no todos tenemos que serlos pero sí debemos de, de saber cómo, cómo ir guiando a la gente y de ahí nace el tema de entrenar, ¿no? Creo que parte de lo que buscamos eh, en este tema de, de acompañamiento es tener aliados que nos ayuden en esta parte del cambio, porque si no se vuelve muy desgastante, ¿no? Y el poder entrenar a la gente, el prepararla hacia lo que viene, eso es indispensable. Entre más gente tenga que navegue con la misma bandera del cambio que los, que los sponsors, bueno, va a ser mucho más fácil poder llegar a ese... Ese objetivo, ¿no? Por acá Francisco ya nos contestó, tener claro los públicos, los entornos cambiantes, los factores internos y externos del cambio, comunicar y estar pendientes de las personas en cada paso. Super check, estar pendientes de las personas en cada paso. Por ahí eh, lo voy a dejar abierto antes de que yo siga hablando porque la idea es que los escuchemos a ustedes, pero justo, ¿cómo ven esta parte de, de estar pendientes en cada paso? ¿Cómo, cómo lo entienden? ¿Cómo lo viven? en sus gestiones de cambio. Mientras se suben a este barco de, de, cómo, de cómo viven esta parte de, de estar pendientes, por acá Alejo nos dice, la visión compartida es una declaración de los objetivos y valores de una empresa que todos los miembros comparten y trabajan en conjunto para lograrlo. Es la dirección en la que todos los esfuerzos se enfocan y unifican al equipo en un objetivo común. Alejo. Qué inspirador, la visión compartida, lo que nos acabas de definir me lo voy a llevar como parte de una definición contundente de que es una visión compartida y es real, ¿no? O sea, no solamente se trata de decir vamos para allá y tenemos que hacerlo de A, B, C manera, sino ¿cómo inspiras a la gente? ¿Cómo haces que la gente se enamore de tu proyecto? ¿Cómo le damos amor al proyecto para que podamos alcanzar ese objetivo sin que nos duela? ¿No? ¿Cómo, cómo? cómo nos volvemos humanos en el proceso de cambio, ¿no? Me encantó. Muchas gracias, Alejo. Por acá también tenemos definición de roles, responsabilidades, y se me movió, discúlpenme, vertidos en un plan de trabajo. Súper bueno o sea de repente tener roles y responsabilidades es súper importante si bien ya tenemos quienes van a participar en ese cambio pero no les defines cómo van a participar en ese cambio resulta exactamente lo mismo que si no tenemos nada tener un rol sin tener el objetivo claro hacia dónde lo tengo que dirigir pues realmente no nos va a funcionar y qué mejor que bajarlo en un plan de trabajo no esta creo que esta parte es uno de los puntos que nos que nos compartía Stephanie en la mañana es este plan de trabajo nos va a ayudar no solamente a saber cómo vamos avanzando, sino también en dónde nos estamos equivocando. Entonces, eh, y ayudarnos. Si de repente la gente no está yendo para donde queremos ir, a lo mejor no estamos siendo claros con el cambio. A lo mejor no estamos comunicando de manera correcta. A lo mejor el objetivo no está siendo tan claro. Entonces, súper checo en el tema del plan de trabajo. Creo que es esencial para una gestión de cambio. ¿Y cómo en el plan de trabajo, en, en una gestión de cambio, cómo hay... Cuando uno se sienta a hacer un plan de trabajo, se da cuenta que dentro del cambio puede dar muchas certezas. Es verdad, yo tenía claridad de los roles, pero no los comuniqué, ahora los comunico. O la estructura, quizás ya la sé, pero no le está dando la importancia necesaria a comunicarlo. Y, y tomarse el tiempo de hacer un plan de trabajo intencionalmente, y cubrir todos esos puntos que sí podemos comunicar y dar certeza y dar transparencia, creo que contribuye mucho. A, a la percepción que van a tener los colaboradores. A, a pensar, la empresa le preocupa, le interesa que yo sepa qué es lo que viene, le interesa darme visibilidad. Y todo eso es un intangible que siempre podemos dar, solamente necesitamos sentarnos a pensar y a hacer un plan de trabajo. Claro, y le das a un punto que, que, que me gustaría eh, conectar, que es, si a la empresa le interesa que yo tenga claro mi rol, por default... A la empresa le intereso yo y volvemos a conectar con nuestro lado humano, ¿no? No solamente es quieren que llegue al objetivo, sino quieren que llegue al objetivo y les interesa que yo sea parte de ese de ese logro, ¿no? Entonces creo que, que ese es uno de los puntos que, que hemos mencionado y, y seguiremos mencionando, es generar el lado humano del cambio, ¿no? No, no nos olvidemos que eh, los que estamos formando, o estamos gestionando el cambio, somos personas y las personas... ¿Somos emocionales? ¿Somos seres vivos? ¿Somos seres cambiantes? Que de por sí ya un cambio dentro de otro cambio es difícil, o agreguenle la emoción y el cambio que puede estar viviendo una persona a nivel eh, íntimo, pues bueno, creo que, que ahí es donde, donde no podemos perder de vista que quienes forman el cambio son personas y debemos de tener consciente qué es lo que se gesta no solo dentro de la organización, sino en cierta medida qué está pasando fuera de, de la organización, ¿no? Por acá tenemos más, es difícil compartir el plan de chain que se va ejecutando. Es importante ir monitoreando las percepciones e indicadores en cada actividad, ya sea comunicación de, de capacitación, de coaching y hacer los ajustes que se vayan requiriendo. Francisco, ya te vamos a mandar tu bata. Realmente creo que es plenamente lo que estás diciendo, el tema de, de dar seguimiento paso a paso. Y lo puse justamente a modo pregunta porque de repente se malentiende el dar seguimiento con el estar sobrecargados de indicadores. Cuando nosotros sobrecargamos este, de KPIs, de OKRs, de lo como ustedes lo quieran medir, también generamos estrés en las personas, porque las personas están más enfocadas en, en llegar a esa meta que por entender realmente el, el propósito del cambio, ¿no? Entonces, lo que, lo que nos dices ahorita justo, ¿no? La parte de capacitación, de coaching, es súper importante porque al final... Volvemos a caer en el tema, estamos formando personas, no estamos dando por asentado que son máquinas que aunque pase lo que pase, ellos van a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, justo, justo le, le diste al clavo, no es eh, el seguir los pasos, no es como sobrecargar de indicadores, sino realmente el dar un seguimiento cálido hacia lo que estamos haciendo con las personas, ¿no? Muchas gracias. Y por acá nos pone Flor. La palabra compasión en los procesos de cambio me parece muy importante debido a que da posibilidad de gestionar la incertidumbre, el estrés y la resistencia. La, la importancia de la confianza, el compromiso y la adaptación. Fíjate, aquí, aquí, y muchas gracias Flor, en este tema de, de importancia en la confianza. A ver, aquí abrimos igual micrófonos y chat. Del 1 al 10, ¿qué tan importante es la confianza de la gente para generar un cambio? ¿Cuánto le, cuánto le darían ustedes a la confianza? 10, 10, ok. El motor del cambio. El motor del cambio. Uh -huh. Súper, 100. Del 1 al 10, 100. Es definitivo. ¿Vale? Para ti, porque es importante la confianza en esta parte del... del campo. Hay una frase que me gusta, a ver si me sale, que es eh, que la confianza es como el aire. Cuando está, no te das cuenta. Pero cuando falta, todo el mundo se da cuenta. Y yo creo que es así la confianza en... El cambio, la confianza en las intenciones del cambio, para qué, por eso habían, habían mencionado el explicar para qué, para qué estamos cambiando. ¿Va a ser bueno para mí? ¿No va a ser bueno para mí? Da, que me dé confianza las personas que están a cargo del cambio. ¿Esas personas piensan en, en la empresa como los colaboradores o solamente están buscando un resultado? ¿no? Y, y creo que la, la confianza es lo que hace que nosotros nos subamos al barco. Si no hay confianza, yo, yo diría que es quizás el factor fundamental. Y a veces no está esa confianza, porque a veces cuando viene una idea, hablemos de una transformación de negocio. Los líderes tienen una visión, han hecho su investigación de mercado, han conversado de esto durante años, llega el momento de comunicarlo a la empresa. Va a haber resistencia. ¿Por qué? Porque las personas también tienen otra visión de la, de la información. Lo que no quiere decir que esa falta de confianza inicial no se pueda trabajar. A veces tenemos que ganarnos esa confianza. Entonces tampoco es cuestión de esa confianza no está, entonces ya el cambio no va a suceder. No, quizás no lleve más trabajo, o quizás lo tengamos que hacer de otra manera. Así que concluyo que la confianza es lo más importante, y si no está, se puede crear. Súper, y ahorita le dice otro punto que, que voy a enganchar rápido porque ya tenemos, nos quedan 10 minutitos, pero hablas de los líderes en el cambio. Y, igual acá, por acá, y creo que hay varios líderes también, pero me gustaría saber qué tan importante es un líder dentro de esta parte de gestión del cambio. Cuando existe un cambio dentro de la organización, de un área, de algún sistema, etcétera, qué tan importante es no solo la confianza de la gente, sino la confianza de los líderes hacia sus colaboradores o viceversa, de los colaboradores hacia los líderes, ¿qué papel podrían jugar en este, en este tema del cambio? Tienen que ser los principales sponsors del cambio, dice Ketzai. Super. Los que son líderes, ¿cómo, ¿cómo se sienten en este tema del cambio? Son un parte aguas, son parte del cambio y ahí vamos, dependiendo de lo que me quieran hacer. O son como esa parte fuerte, el músculo que lleva el cambio. ¿Cómo se siente? Agentes de cambio. ¿Qué consejos le darían a un líder para manejar la crisis? Qué buena pregunta. Creo que la transparencia, hemos aprendido que la transparencia es muy valorada. La comun comunicación, pero en el sentido de si hay una crisis y el líder dice su opinión y acompaña a la gente, eso es muy valorado, ¿no? ¿Qué piensan? Justo, creo que. Aquí sumo un poquito para que también nos compartan. Creo que el papel del líder ya se vuelve un tema indispensable, ¿no? O volviendo un poco al tema de las generaciones antes, ser líder era como casi obligado a que todo el mundo tenía que seguirlo y, y, y hacer lo que él fuera haciendo, ¿no? Hoy por hoy creo que, que ya no es tan, tan sencillo ser líder, ¿no? Te tienes que volver, eh, de este lado hablamos de, de la influencia, ¿no? Te tienes que volver casi un influencer en donde... La gente tiene que creer en ti, pero no creen en ti nada más porque tienes el título de líder, ¿no? Tienes que eh, trabajar en, en la inspiración, en la secuencia de tus actos, en la integridad de lo que estás viviendo y casi como los papás, ¿no? Tienes que, tienes que eh, este, educar con el ejemplo, ¿no? Y creo que hoy en día eh, a, ese, a ese nivel están ya los líderes, ¿no? Ya no. Ya el tema del liderazgo no solo es por un estatus, sino por todo lo que impregnas en las personas que tienes debajo de ti, ¿no? El cómo inspiras a, a generar este cambio, el cómo vives tú el cambio y se lo haces vivir a los demás, creo que, que ese es uno de los elementos súper importantes, ¿no? Cómo nos volvemos influencers de este cambio para poder empujarlos. Tenemos sí. algunas respuestas. Los patrocinadores son cruciales porque mucha de la confianza que se genera es por el apoyo que ellos, dar, que ellos pueden dar al proyecto. Somos la base, es nuestra responsabilidad inspirar a los demás, a adoptar el cambio. Eso, eso me parece una, una mirada muy positiva, ¿no? De la responsabilidad de, de cómo los otros siguen nuestros ejemplos, como decías, ¿no? liderar con el ejemplo, dar el ejemplo, el ejemplo como responsabilidad. Exacto. En realidad te encontrás con diferentes situaciones. Algunos líderes que son agentes de cambio y otros que están ahí. Es difícil porque la verdad se precisa de mucha energía y es mejor que sea un proyecto que transitemos acompañados. Exacto. Y como, como hay distintos tipos de líderes y dependiendo del cambio, ¿no? También distintas... El, el mismo líder puede apoyar más un cambio que otro. Y aquí la última pregunta para que vayamos cerrando. ¿El líder puede ser retractor de, del cambio? ¿Qué dicen? Tania dice sí, sí, definitivamente, sí. Pues claro, todos somos humanos, todos podemos estar con melón o con sandía dependiendo de cómo nos vaya en el día. Pero eh, justamente pueden ser este, retractores, lo único es que duele mucho más que sea un líder, porque al final parte de lo que les decíamos, el liderazgo ya va más allá de una posición, sino es una imagen eh, de inspiración, de confianza y de empuje dentro de las organizaciones, ¿no? Porque dice, no debería, puede ser retractor, pero sí hay muchos con los que hay que hacer. Change, definitivamente. Exacto. Y por eso hablamos mucho también del coaching, ¿no? De repente un líder no alcanza a entender el cambio y creo que es la mayoría de las veces cuando un líder es retractor es porque no alcanza a entender el cambio. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como gestores del cambio? Hacerle entender el cambio y cómo lo hacemos. No lo obligamos, por supuesto, porque eso nunca en la vida va a funcionar si obligas a alguien, pero justo no tenemos el change, tenemos pláticas, tenemos un montón de cosas que podemos sumar, empezando por el hecho de... ¿Qué no estás entendiendo? Acercarnos genuinamente y amorosamente a esa persona y decir, ¿por qué no quieres el cambio? ¿Por qué no te funciona el cambio? No, y empezar a entender cuáles son los elementos, que ese es, eh, con eso voy a ir cerrando un poco, es una de las cosas, y por qué la, la, la el slide también la escucha activa. Al final eh, estamos en un mundo en donde todos hablamos pero pocos escuchamos. Y esto se vuelve un elemento en contra del cambio porque queremos conectar tantas cosas, queremos hacer tanto, que se nos está olvidando que debemos escuchar, porque obviamos las cosas, creemos que somos claros. ¿Cómo mi estrategia de comunicación que me llevé dos meses y está planificado minuto a minuto de lo que voy a dar, no va a funcionar o no va a conectar? Pues no está conectando. Entonces, hagamos lo inverso, escuchemos qué está pasando escuchemos qué necesita esa persona para que se suba a este cambio para que se suba al barco y jale parejo con nosotros no entonces creo que ese es uno de los elementos que queremos dejarles la escucha activa justamente legitima todo lo que podamos hacer si no escuchamos básicamente estamos siendo eh, eh, elementos en donde empujamos mandamos y hacemos pero hay un punto en donde no estamos conectando y lo que queremos es conectar con la gente, generar ese propósito real y fidedigno de lo que queremos hacer con el cambio. Entonces, creo que esa es parte de lo que queremos hacer y parte de lo que ahorita justamente hicimos, ¿no? La escucha activa, la interacción, el saber que hay algo más, que no estamos solos en el cambio, que hay todo un equipo que podemos ayudarnos, que los cambios los vivimos diferentes, pero hay elementos en donde convergemos y podemos hacer cosas muy similares. Pero eh, sobre todo es en el cambio quienes lo generan, quienes lo viven y quienes lo gestionan son personas. Entonces no, no perdamos de vista esta parte eh, para las futuras eh, planeaciones que tengamos dentro de la parte de gestión de cambio. Perfecto, sobre todo en los altos niveles importantes enfocados en beneficios, ahorros y ganancias. Francisco, creo que le das a un punto clave, de repente el cómo presentamos el cambio es bien diferente si vas a ir con las personas que lo van a ejecutar, así si vas a ir con un comité ejecutivo que lo tiene que financiar, ¿no? Entonces, creo que esto es súper importante porque en medida de cómo, de cómo vamos eh, presentando la situación, y ojo, no es que cambiemos a beneficio o eh, diferencia de cada uno, simplemente es entender cómo conectas con la persona, no es lo mismo conectar con un financiero que con alguien de recursos humanos, que con alguien de marketing, que con alguien que está operando una máquina. Ojo, aquí es súper importante tener el foco hacia dónde vamos a dirigir el cambio y cómo vamos a hablar con esas personas para que se suban y entiendan el cambio a modo de que conecten con su propia necesidad, ¿vale? Vale, no sé si quieres eh, agregar algo para ir cerrando un poquito nuestra charla. La verdad es que muchísimas buenas ideas, creo que todos tenemos la conclusión de la importancia de poner a las personas en el centro. De todo cambio, creo que ese es el mensaje más importante de es eh, lograr dar esta comunicación, explicar los beneficios, el para qué, pero siempre pensando en las personas. Aquí, ¿con quién estamos yendo? Con los líderes, con los colaboradores y ponerlos en el centro para diseñar este manejo del cambio, especialmente en momentos de crisis en el que el cambiar no es una opción, sino es una necesidad y hay que transitarlo.